yo creo que el movimiento estudiantil no le debiera importar lo que dice el gobierno, ya que podemos ver que el gobierno, no hay quien no esté boleteado, no hay quien no tenga casos de corrupción, no hay quien que no esté metido en un partido que esté hoy día que tenga algún caso de corrupción dentro del mismo. Bueno, los estudiantes lo hemos dicho, nos vamos a seguir organizando constantemente en los colegios, porque hoy día podemos ver que tenemos una clase institucional, la clase política está totalmente deslegitimada, es cosa ver las primarias. Hubo solamente un 5% de gente que fue, y en las calles, ¿cuánto tenemos? Más de 100.000 personas. Hoy día la democracia de los corruptos fracasó, y nosotros, la democracia del pueblo de Chile, se cansó de esperar y vamos a salir a las calles. Sí, hoy día hay quienes, o sea, tanto en el gobierno como en la oposición, hay quienes quieren ver fracasar al movimiento estudiantil, y lo hemos visto durante la última semana. Nos ha costado mucho poder poner en el centro del debate la educación, que es precisamente lo que nos ha preocupado por más de 10 años. Entonces, en ese sentido, vemos este intento de hacernos fracasar, pero hasta ahora no ha sido suficiente. Nuestras demandas siguen teniendo contenido, siguen habiendo propuestas claras desde el movimiento estudiantil, seguimos manifestándonos y demostrando que estas demandas son muy sentidas por todo el pueblo chileno. Nosotros como línea disidente, Colegio de Profesores, no tenemos ninguna duda que este es nuestro lugar. Aquí tenemos que estar junto a los estudiantes, junto al movimiento social. Hemos estado en todos los años anteriores y no vamos a dejar de estar ahora, más allá de la formalidad de que haya una reunión donde en el directorio del Colegio de Profesores esto se defina. Nosotros tenemos claro que las demandas de los estudiantes son también nuestras demandas como docentes. Y tenemos claro que en Chile la reforma educacional ha sido un gran bluff. Ha sido más bien un maquillaje al modelo educacional de mercado, y por lo tanto estamos aquí en la calle para expresar nuestro descontento con esa reforma que no cambia lo esencial de la educación de mercado que hemos tenido en Chile durante tantas décadas. Mira, nosotros creemos que la típica estrategia que ha tomado el gobierno una y otra vez, que tirar la pelota para el córner. Es decir, bueno, aquí el movimiento es violento, ¿no? Igual esta especie de idealización del año 2011, casi que en el año 2011 no existieron enfrentamientos, no existió tampoco tomas de colegios ni paralizaciones. Eso es mentira, el movimiento se levantó y tuvo una agenda tan pública, sí, porque sumó a la ciudadanía, pero además porque fue un movimiento que se instaló profundamente y con mucha fuerza en la mayoría de los espacios posibles, con todos los mecanismos de lucha que existieron. Entonces, nosotros creemos que cada vez que el gobierno hace eso, es no asumir la responsabilidad. Cuando dice que no tenemos propuestas, es no asumir que hoy día la reforma no nos deja satisfechos. Y por lo tanto, nosotros el llamado que hacemos es que hoy día los estudiantes tenemos propuestas, tenemos sumar a otros sectores, pero también estamos en disposición de ocupar todo y cada uno de los mecanismos que tengamos de movilización para que esta temática se instale en la agenda. Bueno, a nosotros nos parece lamentable, ya que nosotros el objetivo fundamental de poder manifestarnos es justamente plantear las demandas estructurales, y esas demandas estructurales son acabar con una educación de mercado, dar paso a un sistema de financiamiento directo a las instituciones, acabar con el lucro y construir una educación pública de verdad. Por ende, se nos ha tratado de englobar como que somos un movimiento violento, que no tenemos propuestas. Eso ha quedado completamente descartado, justamente producto de las últimas manifestaciones que nosotros hemos desarrollado. Este movimiento sí tiene la capacidad de reinventarse, sí tiene la capacidad de flexibilizar, como por ejemplo hoy día con el recorrido, y para nosotros lo importante es justamente eso, hablar de educación. Hoy día se habla de violencia, bueno, hablemos de violencia. Hoy día es súper violento el transporte público, es súper violento la salud pública, y nuevamente no hacen cargo a nosotros. Es súper violento que hace dos días nos hayamos enterado que son 10.000 pesos el reajuste del salario mínimo. Eso es violencia. Nosotros hacemos emplazamiento a la clase política que se haga cargo, porque ellos fueron los que crearon este modelo desigual. Le decimos a la clase política que se haga cargo, no a punta de palo y a punta de represión, sino que acabando este sistema desigual. Están prohibidos todos altos lugares en la vía pública.